let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back. Como va todo, peña, soy Anónima, que os traigo un nuevo vídeo más para el canal. Esta vez estamos en Call of Duty Advanced Warfare. Y bueno, gente, lo que estáis viendo de fondo, porque antes que nada voy a presentaros la partida. Tenéis una partidita bastante buena, ¿no? Es una de las primeras partidas que me saqué así de sencillas en el Call of Duty Advanced Warfare. Me la saqué la semana pasada, ¿vale? Es una racha de 22, ¿vale? Me matan como cuando iba 22 a 0 en este mapa de Retreat. Un mapa que de verdad me está gustando bastante jugarlo. Estaba jugando en un grupito de dos personas. Estaba yo jugando con Miniva, un colega, ¿no? Estaba jugando con él. Y me salió esta rachita de 22, ¿no? Como vais a ver, esto dejo toda la primera ronda y un cachito a la segunda hasta que me matan. Porque la primera ronda no sé si quedé 18-0 y me parece que no había tirado ni siquiera las rachas. Porque como estáis viendo, solo llevo el UAV, el bombardero y el Warbeard. El Warbeard no me mata a nadie y el bombardero me parece que mata a 2 o a 3. Así que es una racha de 20-19 más o menos con el arma. Así que bueno, con la Val 27, ¿no? Con el arma más usada de este juego. Es el único arma que así es el mejor arma, sinceramente es el mejor arma, el que mejor va. Con silenciador, lo llevo también con la culata y el desenfundado rápido, ¿vale? Tengo que hacer una clase de actualizar una clase para la mejor clase para la DNA Bomb. Porque, ¿qué deciros, gente? Que ya me he sacado mi primera DNA Bomb, ¿vale? Y me la he sacado jugando completamente solo en modo de dominio. Es una verdad, una partidaza a la que me he sacado un récord mundial, que contiene un récord mundial. Ya lo veréis por Doom Spain seguramente antes que por mi canal. Así que estar atentos, porque cuando salga Doom Spain será seguramente esa partida o alguna que otra que también he pasado, pero no será tan impresionante como la que vais a ver, de la que os estoy hablando ahora mismo, ¿no? Y bueno, gente, esto es un vídeo bastante larguito, es una racha bastante larga. Perdonad si es un poco campera porque estoy moviéndome más por lo menos por el medio del mapa, pero por la zona estaba de la casa, pero bueno, lo dicho, ¿no? Que es la primera, era la primera semana del juego, la primera vez que iba con tanta racha y quería asegurarla más que nada, ¿no? Como vais a ver, me dejan rojísimo muchísimas veces hasta que con 22-0 me matan por la espalda, una putada bastante grande, pero bueno, ya me he sacado un montón de rachas, así que bueno, ya las iréis viendo y tal. Alguna muy espectacular que tendréis pronto en el canal y bueno, qué deciros que mañana vais a tener otro vídeo, porque hoy lunes nunca suelo subir vídeo y hoy seguramente lo publicaré a las 5 de la tarde. Pues quería deciros que, bueno, que eso, se me ha ido todo a la olla, perdonadme. Así que deciros que el domingo hoy voy a subiros el especial 10.000 suscriptores, la parte 2. Que quiere deciros que la parte 1 de mi cara ha sido una acogida impresionante, o sea, me he quedado asombrado de toda la acogida que he tenido. Estamos a punto de rozar los 500 likes. Cuando os estoy comentando este vídeo tenía unos 485, 486 likes, que seguramente para dentro de un par de días lleguemos a 500 likes y la verdad es que es una pasada, ¿no? Es realmente una pasada. No sabía que ibais a cogerme tan bien en el canal, ¿no? El que subiera mi cara y eso y tal, no tendría que haber ningún problema, pero bueno, siempre tienes el miedo, ¿no? Siempre tienes la incertidumbre de qué pasará, qué dirán. Siempre había algún tipo de comentario de alguien insultando y tal, pero bueno, ese comentario pues se borran y ya está y no pasa nada. Y la verdad es que, gente, muy contento por la parte del especial. Quería subiros el domingo el especial, la parte 2, que va a ser un vídeo muy muy currado y muy importante, pero como va a ser un vídeo tan currado, he necesitado más tiempo, he cogido una semana más para hacer el especial, ¿vale? Por eso solo habéis tenido este fin de semana un vídeo. Y qué deciros, gente, que el especial lo subiré este sábado, ¿vale? Este sábado. Y seguramente el domingo no suba vídeo porque quiero que lo veáis la gran mayoría de personas. Va a ser un vídeo muy currado, un vídeo muy rememorativo de los que estáis sobre todo desde hace muchísimo tiempo en el canal. Os va a resultar muy familiar y muy acogedor el vídeo, porque la verdad es que va a estar bastante bien. Tenéis que verlo sí o sí, tenéis una cita asegurada el sábado en el canal. Espero que esta vez sí que sea a las 12, no como el anterior vídeo, porque tú estuve editándolo y tal. Más que nada al grabar el vlog, eso no me dio mucho tiempo. Lo que sí me tardó mucho tiempo es la parte del final, la parte de que salían todos vuestros comentarios, ir pegándoles una foto en una imagen de Photoshop, ir juntándolas todas. Eso fue lo que me dio más trabajo y por eso tuve que subir el vídeo más tarde, ¿no? Bueno, gente, qué deciros, aquí como veis ya estoy tirando en la segunda ronda el bombardero, ¿no? Va a matar a un par de ellos nada más, o a dos o a tres, creo. Y queda muy poco del vídeo, aunque bueno, llevo bastante tiempo comentando y la verdad es que no tengo mucho más para decir, ¿no? Qué deciros, gente, que estoy muy contento con el canal, es impresionante, ¿vale?
el apoyo que está teniendo ahora mismo, que vais a tener un vídeo muy bueno. O sea, también tengo una racha súper potente de 21, pero súper potente en 2 minutos, así que es realmente increíble. O sea, si me llego a sacar ahí la línea bomb, si me la llego a sacar en esa partida, hubiese sido la más rápida del mundo, o la segunda más rápida del mundo seguramente, porque me parece que la más rápida del mundo está en 2 minutos 55, y a mí me mataron con racha de 21 en 2 minutos 20, o sea, así que tenía unos 35 segundos para hacerme 9 bajas, y yo creo que podría haber sido posible porque iba a saco, o sea, totalmente a saco. Y todo el rato cambiado de arma porque no llevaba carroñero, así que la verdad es que quedó todo muy chulo, la tendré seguramente más tarde por el canal. Y que deciros que mañana vais a tener otro vídeo, ¿no? Que siempre suelo subir vídeos los martes, los jueves y los sábados y los domingos. Y bueno, hoy es lunes, pues os lo subo por... subo vídeo porque básicamente ayer no subí nada. Y pues para no tener el canal tan inactivo, pues os subo esta partidita, ¿no? Que está bastante entretenida, hablando de unas cosas bastante importantes y que yo creo que está bastante bien, ¿no? Y bueno, gente, mañana avanzaros que vais a tener otro vídeo, que será seguramente de unos inicios en el modo liga, una partidita que me saqué en el modo liga. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima, chavales. Adiós.